Gracias. La pelea entre el kirchnerismo y el PJ cordobés, después de la novela que protagonizó Olga Riutor, quien se reunió con la presidenta y que dice tener el apoyo de Cristina para su candidatura a la intendencia, escribirá en las próximas horas un nuevo capítulo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una reunión con intendentes de la provincia que tienen que ser llevados, dicho esto entre comillas, por el nuevo mimado de la presidenta en Córdoba, el intendente de Leones, Fabián Francioni. Francioni será el encargado de fletar un contingente de intendentes del peronismo, vaciar al peronismo de Córdoba y tentar a estos intendentes con distintos ofrecimientos y promesas, llámese obra pública. Cuando se enteraron en el PJ cordobés que existía la posibilidad de llevarse a cabo esta reunión, antes convocaron a los intendentes y parece que habrían logrado bajarle por lo menos 50 intendentes a Francioni que no irán finalmente a la convocatoria a Buenos Aires. Francioni se comprometió a llevarle a los K 120 intendentes, pero parece que se le han bajado a último momento unos 50 intendentes. ¿Qué hicieron? Ni lerdos ni perezosos los K, decidieron invitar también a intendentes radicales para seducirlos con obras públicas. ¿Quiénes estarán allí en el convite? Vudú, Devido, Zanini y también el ministro Randazzo. Lo concreto es que los intendentes por estas horas no saben qué hacer. Aquí en Córdoba les dijeron, muchachos, si van a Buenos Aires, olvídense de nosotros, no nos pidan ni un vaso de agua. Mientras tanto, desde Buenos Aires los están tentando con espejitos de colores. Si no van los peronistas, es muy probable que vayan muchos radicales. Lo concreto es que el tour a la Casa Rosada, por ahora, tiene una confusa lista de viajeros.